Los soramitas ricos despreciaban a los soramitas pobres porque sus ropas no estaban hechas de la mejor tela. A los pobres soramitas no se les permitía entrar en las iglesias a pesar de que habían trabajado duro para construirlos y estaban preocupados de no tener un lugar para adorar a Dios. Comenzaron a escuchar a Alma y a los otros misioneros y les preguntaron qué debían hacer. Alma les dijo que no necesitaban estar dentro de una iglesia para orar o adorar a Dios. Les dijo por qué no se les permitía ir a las iglesias que habían sido humillados y que tenían más probabilidades de arrepentirse y ser bendecidos con la misericordia de Dios. Les dijo que tuvieran fe en Dios. Alma y Amulek tuvieron éxito enseñando a los humildes oramitas que estaban listos para escuchar la palabra de Dios. Cuando somos humildes tenemos corazones suaves y podemos enseñar y estar dispuestos a escuchar lo que Dios nos tiene que decir. Nos damos cuenta de nuestra dependencia de Dios y deseamos hacer lo que Él pide y seguirlo. Cuando somos obedientes al Padre Celestial, Él nos bendice con lo que es mejor para nosotros. En Alma 32, del 15 al 16, se nos dice que seremos más bendecidos si estamos dispuestos a ser humildes, que si nos vemos obligados a ser humildes como lo fueron los pobres oramitas. Alma enseñó a los oramitas sobre la fe. Y dijo que aquellos que piden una señal antes de creer, creerán que no tienen fe. Alma dijo que la fe es creer que algo es verdad sin verlo realmente. Explicó que la fe crece a medida que una persona quiere creer y escucha la palabra de Dios. La palabra se planta en el corazón de la persona y como una semilla comienza a crecer. A medida que una persona aprende más sobre el Evangelio, la semilla brota y sigue creciendo. La persona sabe que la semilla es buena y su fe sigue fortaleciéndose. Alma dijo que así como una buena semilla produce buenos frutos, la palabra de Dios trae bendiciones a las personas que tienen fe. No podemos ver nuestra fe, al igual que no podemos ver una semilla después de plantarla en el suelo. Sabemos dónde está la semilla. Y vemos evidencia de que es una buena semilla cuando una planta comienza a crecer a partir de ella. Podemos saber que nuestra fe está creciendo cuando deseamos ser obedientes a los mandamientos de Dios. No podemos ver al Padre Celestial de Jesucristo, pero sabemos que son reales y nos aman por la paz que sentimos. Podemos saber que estamos alimentando nuestra fe cuando nos sentimos cálidos y felices por dentro y queremos hacer cosas buenas y ser obedientes. Para que nuestra semilla de fe crezca, debemos tener un corazón suave. Lo guardamos cuando leemos las escrituras, oramos, escuchamos a los profetas, ayudamos o servimos a quienes nos rodean y guardamos los mandamientos. Estas acciones ayudarán a que nuestra fe en Jesucristo crezca. Del mismo modo que necesitamos cuidar las plantas todos los días alimentándonos, regando y manteniendo las malezas lejos de ellas, también necesitamos nutrir nuestros testimonios todos los días o pueden morir y desaparecer. Los oramitas oraban solo una vez a la semana, usando las mismas palabras cada vez. Alma y Amulek enseñaron que podemos orar en cualquier momento y en cualquier lugar, en voz alta o en silencio, sobre cualquiera de nuestras necesidades espirituales o físicas. Alma habló sobre el profeta Zenos, quien dijo que podemos orar en el desierto, en nuestros campos, en nuestras casas o incluso en nuestros armarios. Se nos dijo que había sido expulsado de su pueblo y que lo despreciaba, pero el Señor escuchó sus gritos y lo bendijo con consuelo y fortaleza. En Alma 33:8 se nos dice: "Eres misericordioso con tus hijos cuando claman a ti para que te oigan de ti y no de los hombres, y los oirás". Es importante que recemos con humildad por lo que necesitamos y no debemos orar para que nos vean los demás. No necesitamos usar ciertas palabras o frases cuando oramos, pero necesitamos orar con sinceridad usando palabras o frases con las que estamos familiarizados. Cuando oramos con humildad, seremos guiados para pedir lo que realmente necesitamos. Podemos hablar con el Padre Celestial sobre cualquier cosa que estemos pensando y decirle lo que estamos sintiendo. Podemos orar por nuestras familias, nuestras casas. Mascotas o amigos, podemos orar por fuerza para tomar decisiones, orar por ayuda con nuestro trabajo escolar, u orar para que crezcan las semillas que plantamos. Podemos orar para fortalecer nuestra fe y saber cómo ayudar a los demás. Podemos orar para entender lo que leemos, orar por valor para defender lo que es correcto, u orar por consuelo cuando estamos tristes. Podemos orar por casi cualquier cosa que creamos que necesitamos con la ayuda del Padre Celestial. Necesitamos orar con las intenciones apropiadas y no egoístamente o ser vistos por otros. En Alma 34:27 se nos dice que dejemos que sus corazones se llenen, rezando a Él continuamente por su bienestar y también por el bienestar de los que están a su alrededor. Debemos mantener una oración en nuestros corazones en todo momento. Cuando hacemos esto, invitamos al Padre Celestial a guiarnos y le mostramos que confiamos en él. Eso nos dará la ayuda que necesitamos. Y estos son los capítulos 32 al 35 de Alma en el Libro de Mormón. Otro Testamento de Jesucristo. Busque imágenes ocultas a lo largo de este video y envíe un correo a maikai 4 para obtener un código de descuento en nuestro sitio Etsy, para rompecabezas y páginas que puede colorear mientras mira estos videos. Suscríbete a este canal de YouTube y compártelos con cualquier persona que creas que podría disfrutar de ellos. Y seguiré creando nuevos. Gracias de nuevo por mirar y encontrar algo de tiempo esta semana para reflexionar.